Y señores, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente con ustedes en el Chimichimi TV. Los 30 minutos de puro chisme de la farándula folclórica. Así es que, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros aquí juntito a Jaime Mecklenburg en el control master. En la coordinación general, José Luis Pérez. Realmente, señoras y señores, el día de hoy tenemos cualquier cantidad de material donde usted pues, va a enterarse de todos los chismecitos de la farándula folclórica. La semana pasada habíamos comentado al respecto de la separación de Delia Chávez, tu chica enamorada, la nueva reina del requinto, que ya se denomina nueva reina del requinto, ¿eh? Esta artista, bueno, está ya prácticamente, ya está confirmado el idilio, o su unión, como lo podríamos llamar, con el empresario Richard Pérez. ¿Ah? Vamos a ver esto. Saben, señores, él no es familia de nosotros. ¿Ah? Es el otro video, por si acaso, ¿ah? Es el otro video. Van a tener un reportaje de lo que hicimos cuando todo era felicidad. En el Taita Internacional, ¿eh? Cuando todo era felicidad, pues, con nuestro gran amigo Sinforiano Vivanco con Delia Chávez, ¿eh? Y se van a dar cuenta, pero qué terrible, ¿eh? Todo era armonioso. Y hasta ahí estuvo también Richard, ¿eh? Este es un reportaje que vamos a presentar, lo que habíamos presentado antes, ¿eh? Muy bien, señores, aquí les presentamos el reportaje a Delia Chávez, en el Taita Internacional. Se desarrolló la fiesta organizada por Ventura Producciones el 2 de julio en el Taita Internacional. Ahora les contamos. Delia Chávez, tu chica enamorada, estuvo súper feliz. Había un motivo especial. Su consorte, su marido, su amor, como quieran llamarlo, Sinforiano Vivanco, estuvo de onomástico. Y no tuvieron mejor idea que celebrarlo en el frontis del Taita Internacional. No es porque no tengan casa, ¿eh? La celebración fue con torta, cervezas y con la calidez de los amigos de la parejita. ¿Cuántos años cumplió el folclor sinfónico? Mejor que lo diga él mismo. No voy a decir nada, Barrio. ¿Ah? Ya te conozco. ¿Te agarró de sorpresa o no? Cuéntame. Sorpresa. Pero, ¿cuántos años ha cumplido el sinfónico? 20 añitos. ¡20 años! Oye, te podría creer por tu tamaño, pero, oye, hermano, cuéntale la verdad. Oye, ven, cuéntale, Chimichimi, ¿cuántos años te cumpliendo, hermano? Adivina. Voy a adivinar. ¿Cuánto? Delia, ven. Pero, ¿cómo habrá estado de emocionada Delia Chávez que cuando le preguntamos cuántos años cumple su esposo, no supo si era su esposo? Ajá. Sinforiano, ¿ves? ¿Quién más? No sé, la verdad, sinceramente, no sé. ¿Y por qué están comiendo la torta? Cuéntanos. No, por su cumpleaños, pues, pero no sabemos. Claro, su cumpleaños. Y dime, ¿era virgen cuando le encontraste o qué? Bueno. No hay nada que hacer. Esta parejita es lo máximo. Quiero que aprovechen el momento y manden un saludo a todos los televidentes del Chimichimi TV.
Jorge, de veras muy agradecido. Esta es una sorpresa para mí. Nunca pensé recibir de esta manera un cumpleaños mío, pero un saludo cordial para tu gente que siempre te sintoniza todos los viernes. Para todos los chismosos como vos. Para la distancia, para todos los televidentes de... ¡Los chismosos! ¡Los chismosos! Yo no sabría decirte porque no lo he visto, pero conociéndote a ti no creo, debe ser divertido. Porque eres chévere tú. Cuéntame, pero canta feo, porque... No hay nada que hacer. El chimichime, aprovechando la confusión, las circunstancias, trató de ganarse alguito con esta chibola, pero fue choteado olímpicamente. Cuéntame, ¿te recuerda algo de la, cuando canta Dile Chao su música? Sí. ¿Estás enamorada? Sí, recontra enamorada. ¿De quién? De la vida. ¿Del chimichime? No, para nada. ¿Por qué? Porque es muy feo. ¡Ay, Dios mío! No te puedo creer. Insúltale al chimichime, insúltale. Eres un monstruo aterrante. ¡Ay, Dios mío! Cuéntame. Quisimos seguir entrevistando a tu chica enamorada. ¿Y saben qué? Nos mandó un gran piropo. Ahora vayamos a ver. Señoras y señores, acaban de ver ustedes, pues, acaban de ver y oír ustedes el reportaje que hicimos a Adela Chávez el año pasado en el Taita Internacional, cuando todo era felicidad con Sinforiano Vivanco. Bueno, ese amor se rompió y ahora cada uno está haciendo su vida. Y dicen que Adela Chávez se adquirió, ya hizo una nueva adquisición, lo que es una combi, ¿eh?, para que recorra todos los locales, pues, con toda su gente, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, señoras y señores, dejemos pues a un lado a Adela Chávez, ya mucho le estamos agarrando a Adela Chávez. Vamos con el comentario sobre imágenes de Dani Mendoza. Señoras y señores, Dani Mendoza, pues, es un cantante chiquito, él, ¿eh? Imagínense, pero tiene un jale tremendo con las chicas. Y siempre tiene fama de siempre estar pues con las bailarinas, que, y todavía es un poquito cochino el tipo este, porque se pone a orinar en plena calle. ¿Qué cosa se cree? ¿Lavador de carros? ¿Qué cosa se cree este pata? Pero fíjense, hay una chica bonita, ella, oye, con este chatín, imagínense, el pata le agarraba del pelo, le jalaba y lo besaba a la fuerza, y la chica feliz, y llega un momento en que se pone a llorar ella, y las cámaras del chimichime, por supuesto, como siempre, entrometido ellos, lo han metido una cámara a la cerquita a ella, y le preguntaron por qué lloraba, y ya van a escuchar ella, cómo ella pues declara al chimichime, ahí le da pues los arrumacos. Mira, ese es Dani Mendoza, ¿ah? Nosotros también tenemos otros videos con otras chicas y poco a poco vamos a ir sacando, pues, para que usted se entere cómo es su artista favorito detrás del escenario, ¿eh? Estas imágenes que ustedes están viendo, bueno, lo logramos captar en la fiesta de la señora Eladia Tarazona, esposa de José Tica. La señora Eladia Tarazona, pues, estuvo de cumpleaños, ¿ah? ¿Eh? Bueno, nos invitaron y aprovechamos pues a buscar ahí a todos los desubicaditos, así como este chiquitín Dani Mendoza, bien garañón. Nosotros no habíamos pensado que era así, pero fíjense pues, ahí está, mira, mírenlo pues, qué bárbaro. Estas imágenes ya corresponden cuando ya eran pues las 2 de la mañana, y la chica lloraba amargamente, y ahí Dani se quita. La chica le sigue. Imagínense, pues, oye, Jaime Mecklenburg, ¿tú cómo crees que es eso, hermano? Ese es amor serrano, dicen, ¿no? Cuanto más me pegas, más te quiero. Mira, dentro de unos instantes van a escuchar las declaraciones de la chica. La declaración de la chica que dice que ella estuvo llorando, es cierto, pero estuvo llorando por otras cosas y no porque Dani Mendoza se lo golpeaba, nada de eso. Pero es increíble, ¿cómo le puede jalar del cabello, hombre? Oye, esto no puede ser, ¿ah? ¿Eh? Y ahí se percatan de nosotros. Imagínate, hoy te están filmando y el otro hace un queco, pero qué juego. Aquí está las declaraciones de la chica. ¿Tú trabajas con Dani? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te he dejado? No, está dando el pasaje para la belleza. Ay, ay, ay. ¿Perdón, te ha dejado? No.
llorando? Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una serie de problemas. Una vez se llora a la panadería por tristeza. No solamente quiere decir que uno llora por una persona que se fue, no, sino que uno llora de alegría. ¿Cuándo estás enamorado, Dani? Oh, sí. ¿Estabas llorando por eso? No, no, yo tengo otros problemas muy aparte. Míos. Que no lo puedes solucionar, solamente yo, nada más. ¿Y cuánto tiempo estás con Dani? ¿Por qué? Digo, pero bueno, sí. Soy periodista de Canal 6. No, porque así no sé. Señoras y señores, ahí estuvo pues la chica, la enamorada de Dani Mendoza, y es su bailarina, la chica que se presenta pues en los diferentes escenarios donde se presenta Dani Mendoza. Es increíble. ¿Han visto? No, yo estoy llorando por otra cosa, no por Dani Mendoza. Señoras y señores, otro artista pues que siempre andaba con su bailarina, que ahora pues es su pareja, es Stanley Manrique. Sobre imágenes también vamos ahí comentando sobre Stanley Manrique, este chatito también, idéntico a Dani Mendoza, pero él no lo pega, pues, ¿ah? ¿Eh? No lo pega. Pero en esta oportunidad encontramos a Stanley Manrique completamente solo. Completamente solo, y ya no estaba pues con su bailarina. Y se daba unos arrumacos bien terribles con la hija de José Tica. Oye, mira, ¿cómo le? Oye, Jaime, mira lo que le dice al oído, ¿eh? Oye, ¿qué le dirá, no? Oye, ¿sabes qué? Yo te quiero. Eso, estando cerquita, la cantante Pilar Palomino. Ahí está, ponle este volumen a lo que canta Pilar Palomino, mi querido. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? Ahí está pues Stanley Manrique en con los arrumacos de padre y señor mío con la hija de José Tica. Oye, ¿tú qué opinas? Oye, Bravo, ¿tú qué opinas? Realmente, señoras y señores, claro que sí. Muy bien, señoras y señores, vamos a dejar pues a un ladito a Stanley Manrique, ¿no? Pero ese Stanley Manrique pues es un tipo bien sencillito, solamente que él no golpea a la chica, parece que la chica se lo tiene bien pisadito a él, ¿no? Muy bien, señoras y señores, vamos a ver unos, la gente se ingenia cómo ganarse unos centavos y llevando alegría al público. Aquí está pues, señoras y señores, vamos a presentarles pues a la Chola Honorata con su toro. Bueno, estas imágenes logramos, van a ver unas imágenes jocosas que logramos captar en el local Sabarín de Puente Piedra. Vamos con este video que nosotros hemos logrado captar en cuando era su fiesta de Gustavito Rojas. Thank you.
Señoras y señores, ahí estuvo pues la Chola Honorata y su toro. Esos son de Pariamarca, ¿no? Pariacancha, ¿eh? Bueno, acá nos están asesorando nuestro amigo Bravo, ¿eh? Imagínense pues, como dije hace un instante, todo el mundo hace pues ciertas cositas para llevar alegría. Bueno, y es parte del arte también pues este torito de Pariacanca. Muy bien, señoras y señores, queremos saludar también pues a un gran amigo, el doctor Wilder Narro Culque, ¿eh? A partir del día de hoy domingo, luego del Chimichimi TV, viene, Ágora la Universidad del Aire, ¿eh? Bueno, un programa periodístico netamente, bueno, está de todo, policiales, política, culturales, así es que, y de interés nacional, ¿eh? No vayan a pensar, oye, Canal 6 pues es en San Juan del Lurigancho, la sede principal, por eso van a hacer todo lo que es San Juan del Lurigancho. Mentira, señores. Ágora, la Universidad del Aire, bajo la dirección del ingeniero Wilder Narro Culque, hace temas, toca temas de interés nacional. Felicitaciones, ingeniero Wilder Narro Culque, futuro presidente del país por el Partido Progresista Peruano, siempre hay que decir, nuevo destino, ¿ah? Señoras y señores, se viene una gran movilización a propósito de eso, ¿ah? Liderados por el ingeniero Wilder Narro Culque, ¿ah? Va, esta semana que viene una movilización tremenda encabezada por el ingeniero Wilder Narro Culque. Ya va, se van a enterar, se viene una batalla contra la OMPE, esas cositas que existe por ahí, pues, ¿ah? Así es, señoras y señores, una brevísima pausa comercial y retornamos con más aquí en el Chimichimi TV. Vamos a conocer el hospedaje turístico La Colmena, un hospedaje diferente en el corazón de Lima. Amplias habitaciones, camas matrimoniales, TV por cable, agua caliente y mucho más. En hospedaje turístico La Colmena siempre encontrarás seguridad, buen servicio, amor y paz. Tú y tu pareja, este secreto no lo puedes olvidar. Visítenos en nuestra dirección, Avenida Nicolás de Piérola, 206, Ex Colmena, a solo una cuadra de la Plaza 2 de Mayo. Señoras y señores, hospedaje La Colmena. Bueno, ¿cuántas veces te has ido? Oye, Bravo, ni una vez todavía. Este está ubicado al costadito de la Plaza 2 de Mayo. Ni siquiera para que te pierdes, hostal La Colmena. Señoras y señores, Inturi Yuri Gagarin Dream, al costadito de Puerto Nuevo, por el Agustino, ¿eh? Ahí está la fina atención de su propietario, pues el doctor Cristóbal Dinamango. Señoras y señores, y vamos con los chismecitos, que eso es lo que le encanta a ustedes, ¿eh? Aquí no estamos para perder el tiempo. Vamos con los chismes sobre imágenes, señores. Vamos a comentar, retomando el tema, pues, de Sinforiano Vivanco. Bueno, este patín parece que luego de verse ya prácticamente perdido con su chica enamorada, Delia Chávez, ¿qué ha hecho? Agarró su guitarrita, su requinto, y se fue pues a para que trabaje con Felicita Rivera. No, perdón, Felicita Ramos. Una chica que está pues netamente integrada pues al requinto, ¿eh? Ella nuevamente reaparece de la mano pues de su esposo, el maestro Nico, ¿eh? Señoras y señores, Felicita Ramos es la nueva artista que va a trabajar con Sinforiano Vivanco. Eso es lo que nos han contado, pues, ¿ah? ¿Eh? Y nosotros lo transmitimos a ustedes. Así es que, señoras y señores, dejamos a un lado a Sinforiano Vivanco, nuestro amigo Sinforiano Vivanco, y vamos, pues, en una de las tantas premiaciones que le hicieron al ingeniero Wilder Narro Culque, ¿ah? ¿Eh? Bueno, vamos a retirar las imágenes de Sinforiano Vivanco y vamos a comentar sobre el ingeniero Wilder Narro Culque, ¿eh? El ingeniero Wilder Narro Culque pues es un personaje muy ligado a la política, y gracias a la buena muñeca empresarial que tiene, pues es lo que el ingeniero Wilder Narro Culque pues conduce bien lo que es la Universidad de Los Ángeles Chimbote. Acá tenemos la premiación que le hicieron, es una de las tantas premiaciones al ingeniero Wilder Narro Culque. Gracias.
Señoras y señores, el ingeniero Wilner. Bueno, si a uno lo premian es por algo, ¿eh? O sea, tampoco te van a premiar por las puras. El ingeniero Wilner Narro Culo de Caramba está trabajando bien, hermano. Está trayendo, pues, educación. Educación y de las buenas en San Juan de Lurigancho. Oye, ¿quién se atrevió a apostar por San Juan de Lurigancho? Nadie. El doctor William Narro Culque, él sí se atrevió a apostar por San Juan de Lurigancho, ¿ah? Bueno, él tiene la suficiente capacidad para ir a vivir, pues, en una zona residencial, pero dice, no, me gusta San Juan de Lurigancho. Él quiere estar donde está, pues, el pueblo, ¿ah? Así que, señoras y señores, un punto favor para él, ¿ah? Vive, pues, en pleno corazón de San Juan de Lurigancho, ¿ah? ¿Eh? Y donde vive Warren Pérez también, por si acaso. Muy bien. Claro que sí, pues, señores. Bueno, hay una frase que dice, todos vuelven. Hay un tiempo atrás habíamos, palpado y nos habían contado también que Jaime Ponce se había retirado del lado de Dina Paucar. Y, bueno, y Jaime Ponce empezó, pues, a cantar. Empezó a animar con Jacqueline Puente. Bueno, nosotros pensábamos, sobre imágenes vamos comentando también esto. ¿Qué ha pasado con Jaime Ponce? Total, sucede que el señor, quien tripados habrá tenido con Dina Paucar, se quitó de Dina Paucar. Imagínense, pasó ni siquiera 3 meses de estar fuera del lado de Dina Paucar. ¿Y qué pasó? Otra vez retornó. Es que Dina Paucar es la estrella, pues. Y Dina Paucar paga bien. ¿Ah? ¡Claro! Oye, si yo estoy trabajando bien, imagínate, pues que no voy a estar con Dina Paucar. Yo me voy con Dina Paucar, yo me voy donde me pagan bien, hombre. ¿Ah? Ahí está. Jaime Ponce, ahí está la cara de Jaime Ponce. Mírenle, pues, ¿ah? Está meo. No se aclimata todavía a su retorno a Dina Paucar, ¿no? Así es, señoras y señores, ¿eh? Jaimito Ponce retornó al seno de Dina Paucar, la diosa hermosa del amor, ¿eh? Muy bien, vamos a dejarle a un ladito, pues, a Jaimito Ponce, ¿eh? a este jovencito que, oye, ya no es nada de jovencito, ya es medio viejón, ¿eh? Oye, por si acaso, cuando hay una grabación de los artistas, imagínate, ahí está Jaime Ponce con su voz, ¿eh? En toda grabación que hacen los artistas, ahí está Jaime Ponce. Jaime, tienes que dejar también, pues, a otras personas que tienen capacidad para guapear a los artistas, ¿ah? Señoras y señores, ya viene Ágora, la Universidad del Aire, ¿ah? Donde se van a tocar temas importantísimos a nivel, bueno, la importancia es a nivel nacional, ¿ah? Señoras, realmente no se pierdan 30 minutos de full noticia de interés nacional, ¿ah? Bajo la dirección del ingeniero Wilder Narro Culque, ¿ah? ¿Eh? Así es que, futuro presidente, por si acaso, futuro presidente por el Partido Progresista Peruano, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, señoras y señores, hay una nueva tienda donde, bueno, si a usted no le alcanza la plata y para que compre una cosa nueva, bueno, usted agarra, pues, vaya a la tienda casi nuevecito, Yacín, ¿eh? Por si acaso, esa es la tienda casi nuevecitos Yacín. No tienes mucha plata, pero quieres comprarte una refrigeradora, vaya a tiendas casi nuevecitos Yacín, al costadito de Puente Nuevo, ¿eh? Frente a un grifo. Oye, y el doctor Dinamango te va a atender como te lo mereces. Oye, ¿cuánto cuesta esta heladera? Oye, que estamos en pleno verano. Oye, no te puedo decir cuánto de plata tienes. Tengo 200 soles, ya llévalo por 200 soles. Oye, pero qué barbaridad, ¿no? Es que la gente ya se ha vuelto, no sé, muy regalones hoy últimamente, ¿eh? Mira esas bicicletitas, hermano. En tiendas casi nuevecitos, ¿ah? ¿Eh? No, esa es una mesa comedor completamente nueva. Eso, mira, oye, no tienes, pues, un sofá en tu casa, pues te vas a la tienda casi nuevecito. Esta cocina eléctrica. Oye, acá en casi nuevecitos y así tienes de todo. Te vas con poca plata y sales con un buen artefacto, sales con una buena refrigeradora. Por ejemplo, esta refrigeradora es una refrigeradora industrial, ¿eh? Así es que Jaime, bravo, toda la mancha de Cable Express tienen que ir a las tiendas casi nuevecitos, al costadito de Puente Nuevo, ¿eh?
Así es que, señoras y señores, ya lo saben, ¿ah? ¿Eh? Ya lo saben. Oye, pero yo voy a comprar, ¿ah? ¿Eh? Yo voy a comprar esa. Bueno, estoy necesitando una cocina. Una cocina y sé que yo tengo acá 100 soles en mi bolsillo. Me va a dar, pero el doctor Cristóbal Nindamango me va a dar esa plata. Muy bien, señoras y señores, vamos. Vamos con la familia de Robert Pacheco. ¿Se dan cuenta, señores? Este chico que vamos a ver sobre imágenes, francamente, le dejó a su tío, ¿eh? Él trabajaba pues con Robert Pacheco, ¿eh? Y pasó un tiempo que estaba este chico, pues, mire, su cara es inconfundible, ¿eh? Este chico lo dejó para irse con Dina Paucar. Uy, no sé qué es lo que está pasando. Primero le votó a Jaime Ponce le votó Dina Paucar. Después se le votó a su bajista, al chatito, así un chatito le votó. Y bueno, Jaime Ponce regresó. Y ahora, este chico de apellido Pacheco, ahora está trabajando con Dina Paucar. Y el anterior bajista le votó. Uy, tan mal carácter tendrá Dina Paucar. Pero con la carita que tiene, no creo que podría ser así, ¿eh? O estoy equivocado. Miren, ahí está el chico trabajando tranquilamente con Dina Paucar, ¿no? Bueno, nosotros pues en el escenario se ve caritas sonrientes, pero detrás del escenario, ¿qué habrá, no? Ya de repente dicen que Pocho tiene un carácter. Pocho, ¿saben quién es Pocho? Pocho es su esposo de Dina Paucar. Dice que les hoyosito de mi vida. Señoras y señores, vamos a dejar pues a un lado a este miembro de la familia Pacheco. Y vamos a comentar lo que hicimos en mes de la Navidad, en mes de diciembre, ¿eh? Ustedes saben, señoras y señores, en el mes de diciembre pues se ponen atornitos en las casas, todo. Y el hostal Moscú y el hostal Yuri Gagarin habían adornado. Y vamos a recordar cómo se estaban adornados pues el Yuri Gagarin y el hostal Moscú. Miren las luces, todo un ambiente navideño. Y francamente, estas imágenes quedaron impregnadas pues en su propietario. Mira, ahí está, mira el reno, ¿eh? Mira, ¿te dan cuenta? Esas imágenes solamente vamos a poder apreciar de aquí hasta diciembre, ¿ah? ¿Eh? Oye, mira, qué bonito. Bonitas luces. Ese es un hotel preferido, pues, de nuestro amigo Bravo, ¿ah? ¿Eh? Ya tenemos imágenes ahí de amigos de nuestro amigo Bravo cuando estaba entrando el Yuri Gagarin. Pero no vayan a pensar que estaba yendo en situaciones, ¿no? Sino que se ha ido tanta publicidad que hacemos del Yuri Gagarin. Él quiso conocer el Yuri Gagarin. Quiso conocer por dentro Yuri Gagarin. Pensó, dice, que nosotros de repente estamos mintiendo, que no es así. No, señores, ahí están las imágenes. Ahí está completito, señoras y señores. Muy bien, ya le hemos recordado las imágenes de Yuri Gagarin en el mes de diciembre, ¿eh? Muy bien, señoras y señores, doctor Dinamango, muchísimas gracias, ¿eh? Por el apoyo que nos brindas. Bien, bien, señoras y señores, vamos, nos vamos hasta el próximo domingo, pero vamos a salir de este otro lugar, ¿eh? Por si acaso, sí o no, mi querido Jaime Mecklenburg. De este otro lugar vamos a salir, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es la dirección? Magdalena del Mar, señoras y señores, nos vamos. Ya viene Ágora, la Universidad del Aire, señoras y señores. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Seguimos hablando, ¿dí?